bueno, pues eso, sois amigos, familia, vecinos que habéis luchado desde el principio, y eso sí que lo hemos conseguido. Pero el problema es que ahora está paralizado, lo tenemos paralizado. Y está, lo tratan como si fuera escombros, como si fuera cualquier, no fuera material peligroso. Y quizá porque para ellos es cierto, no lo es, no es para nosotros. Y lo han tratado siempre así. Y eso es lo que entendemos, es la falta de respeto que tienen hacia Toledo, hacia este barrio y hacia las personas que están aquí. Una aclaración que creo que también vale para todos. Lo que ha hecho la Junta en este caso es tratar, según la ley de residuos, si tú en tu parcela, en tu propiedad, tienes un residuo, tú eres responsable de su tratamiento y gestión. Entonces, la Junta lo que hizo fue decir, bien, aquí hay unos restos de alimento, a estos señores les vamos a incoar un expediente administrativo para que se encarguen de esos residuos. Evidentemente, esto no se puede hacer así. Existen maneras legales, porque el problema, ya he dicho, no es un problema ambiental, como decía Rafa, es que no es un problema ambiental, es un problema sanitario. Entonces, hubiese sido mucho más fácil, en este caso, porque el plan existe, tienen la idea para que por lo menos se evite el riesgo. Nos hubiese gustado eso, que en todo caso se lo hubiesen en ese plan llevado, pero por lo menos en ese plan que existe, nos quitan el riesgo. Problema, que hubiese sido mucho más sencillo decir, si esto es un tema de urgencia sanitaria, se pueden expropiar temporalmente las parcelas. Es decir, tú temporalmente la administración expropia la propiedad para ejecutar ese plan y después se pasa el coste o se va un contencioso contra los propietarios. Pero no tienes que pedir permiso, tú expropias la parcela temporalmente para ejecutar las medidas. No necesitas la propiedad, no necesitas nada, simplemente lo haces rápido mediante esa figura legal que se puede hacer, y no la valorar, y no entendemos por qué, pero esa figura existía y se podía haber ido ahí. Bueno, agradecer a Eva todo el trabajo, porque esta rueda de prensa nació de su trabajo y nos ha arrastrado a todos. Despedirnos lo va a hacer ella. Muchas gracias por estar aquí. Solo dar las gracias a los medios por haber venido. Dar las gracias yo sobre todo como familiar afectado a la plataforma por todo lo que os estáis moviendo. Al resto de familiares que estábamos aquí, que por lo menos estamos siendo visibles, y cuando escuchamos a los políticos decir que es mentira, que nuestro familiar no ha existido, que eso son, pues yo, resulta que mi padre no era del polígono, o sea, vivía en Albacete, que es el que más incidencia tiene de muerte de mesotelona en Castilla-La Mancha. Pero bueno, no, mi padre vivía aquí en el polígono, no tenía relación ninguna con Ibertubo, no vivía en la avenida Tarpeya, cerca de los vertidos, al contrario, vivía abajo, en la avenida Río Tajo, y nos tocó. Nos ha tocado una lotería. Igual que yo estoy aquí y os digo que a mí me ha tocado la lotería, os puede tocar a cualquiera. Entonces, vamos a alzar la voz, que se nos escuche y que por lo menos nos hagan o hagamos que se muevan y que no os tomen por tontos. Es lo único que os puedo decir, ¿vale? Muchas gracias. Después de esto ya entendéis que yo no tengo nada que decir, así que muchas gracias a todos y por favor, seguimos en la lucha, ¿eh? No os canséis, no nos dejéis y no os olvidéis del amianto, ¿vale? Gracias a todos. Soy Eva Sanz, de mi barrio Sin Amianto. Hemos convocado una rueda de prensa hoy, día 6 de noviembre,
para contaros la realidad que vivimos en el barrio del Polígono. Hemos venido con las familias de víctimas de mesotelioma del barrio a contaros que el amianto que tenemos en el barrio mata y que mata sin remedio. Necesitamos apoyo de las instituciones, necesitamos apoyo de los vecinos y necesitamos que por fin se entienda que esto es un problema grave de salud pública, que vamos a tener un pico de enfermedad en los próximos años. Y que la única manera de evitarlo es acabar con los vertidos que tenemos en los alrededores de Santa María Benquerencia. Necesitamos compromiso de las administraciones y necesitamos actuaciones rápidas. No podemos consentir, y ese era el objetivo principal de nuestra rueda de prensa, que se siga diciendo que no pasa nada, que el amianto del polígono es uralita, que son unos tubos, que es inerte, o muchas otras cosas que hemos tenido que escuchar de las administraciones durante los últimos años. El amianto del polígono mata y está matando ya, y necesitamos que se acabe con esta lacra. No podemos esperar resoluciones judiciales, no podemos seguir esperando los plazos, necesitamos soluciones rápidas. Esto no es un problema ambiental, esto no es un problema administrativo, es un problema de salud pública y es un problema de salud pública grave. Necesitamos soluciones inmediatas y no podemos seguir esperando. Ese es el resumen de lo que hemos querido transmitir a los vecinos y a la prensa en estos días. Hemos tenido la suerte de contar con el apoyo y la compañía de los familiares de las víctimas, que han venido a dar su testimonio y a contar en primera persona lo que pasa por vivir en el barrio. A contar cómo han tenido que asistir estupefactos a la muerte de familiares por una causa que no sabían explicar. Cuando los médicos les preguntan por qué tiene su familia un mesotelioma, qué contacto tiene con el amianto, y no sabes cuál, hasta que entiendes que todo lo que tienes alrededor de tu barrio es lo que ha matado a tu familiar, es muy duro. No queremos que nadie más pase por esto, y este es el objetivo de nuestra rueda de prensa, nuestra convocatoria y de nuestra lucha.